Por hurtarle una bicicleta, asesinaron a un hombre de 44 años, identificado como Eduardo Antonio Rojano, en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar. Cuentan testigos que este hombre fue abordado por delincuentes con la intención de hurtarle el vehículo en el que se movilizaba. Al parecer, este se opuso y recibió una puñalada en el tórax, y aunque fue auxiliado y llevado a un hospital más cercano, falleció debido a la gravedad de la herida. Su cuerpo fue trasladado hasta aquí, hasta la morgue de medicina legal, para realizarle la respectiva necropsia. Con arma blanca fue asesinado un hombre cuando al parecer se opuso al hurto de su bicicleta en hechos ocurridos la noche del domingo en la invasión Brisas de la Popa en Valledupar. Se trata de Eduardo Antonio Rojano, de 44 años, el cual, de acuerdo a las autoridades, al no dejarse quitar el vehículo, fue apuñalado en el tórax por parte de un sujeto. Rojano fue auxiliado por la ciudadanía, siendo trasladado al hospitalito de La Nevada, a donde llegó sin signos vitales, según conoció este medio. El cadáver fue inspeccionado por peritos y llevado a la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.